Hombre, sentir, sinceramente, no te podría explicar, o no podría explicar lo que sentí en ese momento. Yo sí lo que único que sabía era que cuando entré los últimos 100 metros, lo pensaba, una cosa muy mala me tenía que pasar para no ser campeón olímpico, y cuando pasé por, o cuando vi donde estaba el podio, ahí estaba seguro que iba a ganar la carrera, ahí ya sabía que iba a ser campeón olímpico, pero es lo que vi y lo que sentía. No me acuerdo de pensar en otra cosa diferente. Me acuerdo que lo primero que me enteré cuando fue Barcelona sede olímpica, es decir, yo quiero estar, me conformaba con estar en el año 86, y según fue pasando los años, ya no me conformaba con estar, sino que quería más, quería pasar a una eliminatoria, a otra eliminatoria, y ya en el 91, aquí en Montjuïc, ganando el Campeonato de España, lo único que pensaba era que ya me queda un año para volver a estar otra vez aquí en el podio. Entonces tú mismo, no es que te presiones, sino que lo quieres hacer bien. De una cosa que ves que puedes estar a querer luchar por ganar ese oro. Me quedo con la imagen de la ceremonia de clausura, además, y con las palabras de Constantino Romero: atletas, por favor, bajen del escenario. Y luego una que para mí fue fundamental para los Juegos, ¿no? La gran labor que hicieron los voluntarios. Creo que los voluntarios tuvieron mucha culpa de que la organización, o que saliera todo como la organización quería, de venir, de explicarte, de llevarte, no solamente a los deportistas, sino en general a todo el mundo que vino a pasar esos días aquí en Barcelona. Yo creo que cambiaron muchas cosas. La primera, que hubo un gran éxito, que se demostró que cuando confían en los deportistas y les das los medios suficientes para poder luchar, se consigue medalla. Creo que cambió, que al día de hoy España, con 45 millones de habitantes, tenemos un altísimo nivel deportivo. Creo que fue también fruto al 92. Pongamos Gasol, Nadal, toda la gente que evidentemente hubo muchos que nacieron después del 92, pero quieras o no, esos resultados deportivos, seguirlos, los que están ahora, también los que nacen, pues los ven que se puede conseguir, que el deporte te da también grandes satisfacciones. Entonces yo creo que eso cambió muchísimo en el deporte español.